Hola bonitos, ¿cómo están? El día de hoy haremos este hermoso hornito de búho con material de reciclaje, así que pónganse cómodos y comencemos. Primeramente necesitaremos cajitas de jugo, yo usé 11. Las abrimos de la siguiente manera, estirando los extremos superior e inferior y cortándolos. Después abriremos la cajita por la unión que presenta a lo alto. Una vez abierta, le pasamos un trapito húmedo por dentro para que quede limpia y secamos. Hecho esto, pintaremos la cara externa con pintura acrílica negra. Yo le pasé 2 capas. Ahora dibujaremos las plumas que tendrán la forma de la puntita de un dedo. Haremos muchas piezas de estas. Ahora necesitaremos 2 esferas de icopor de 10 y 8 centímetros de diámetro aproximadamente. Yo las tenía pintadas porque iba a usarlas en otro proyecto, pero me gustó cómo quedó, así que les aconsejaría pintarlas de negro. Una vez le quitemos una pequeña tapita a cada una, las uniremos con un palillo y uniremos las partes con silicona. Entonces comenzaremos a pegar nuestras plumitas sobreponiéndolas, pero primero dibujaremos un pequeño círculo en la parte inferior para tener una guía o referencia y así pegar las piezas manteniendo un orden. Seguiremos repitiendo este proceso hasta completar el cuerpo o la esfera inferior. Para hacer la cabecita, pegaremos la primera hilera de plumas en sentido contrario, o sea, con la parte curva hacia arriba. Y desde la segunda fila en adelante volveremos a pegar las plumas con la punta curva hacia abajo. Para terminar la cabecita pegaremos un círculo de 2,9 centímetros de diámetro aproximadamente, para así cubrir el pequeño espacio que queda. Ahora necesitaremos una lata de gaseosa o cerveza, a la cual le dibujaremos una línea a 1 centímetro del borde inferior aproximadamente, y cortamos. Seguidamente me ayudé con un alicate de punta fina para doblar el borde desde la parte pintada hacia el interior. Hecho esto, apreté este borde un poco más con mis dedos. Haremos 2 piezas de estas. Normalmente tienen una marquita en esta parte que eliminaremos con quita esmalte, el mismo que usamos para las uñas. Ahora pegaré al centro la parte superior de 2 botoncitos a presión que tenía. Probaremos bien dónde irán nuestros ojitos y los pegaremos con silicona caliente.
Recortaremos un cuadrado de 4,7 por 4,7 centímetros y le quitaremos una esquinita. Lo doblaremos en forma redondeada, sin dejar marcas, para formar nuestro piquito. Y una vez veamos que quede bien, lo pegaremos del siguiente modo. Reciclé una tablita de madera y corté un círculo de 15,5 centímetros de diámetro, un rectángulo de 6,5 por 3 centímetros para la base y otro de 9 por 3 centímetros. Uní estas piezas con dos clavos pequeños en la parte superior y un clavo mediano en la parte inferior. Entonces barnicé mi pieza. Cubrí bien toda la superficie y dejé secar. Ahora con un rectángulo de 3,5 por 0,8 centímetros haremos los deditos, doblando primeramente un extremo por la mitad, formando una especie de triángulo en la parte superior. Volveremos a doblar por la mitad, convirtiendo ese triangulito en un rombo. Y volveremos a repetir estos pasos una vez más. Recortaremos nuestro primer extremo para formar así la uñita. Haremos tres piezas de estas y las pegaremos entre sí, formando así nuestra primer patita. Luego haremos otra igual. Las pegaremos con silicona caliente sobre nuestra base del siguiente modo. Ubicaremos bien el cuerpito y también lo pegaremos. En la parte de atrás formaremos la colita con 8 piezas del mismo anchor de nuestras plumas, que varíen de largo entre 7 centímetros en la parte corta o central a 9,5 centímetros en los laterales. Una vez las tengamos puestas todas en su lugar, las arquearemos levemente para darles más movimiento.
Y bueno, bonitos, así es como nos quedaría nuestro adornito de búho. Espero les haya gustado tanto como a mí. Aquí les dejo otros videitos que podrían interesarles. Y nos vemos en el próximo video, que conmigo esto sería todo. Por ahora.